Hemos actualizado la web Order de Torque. Ahora encontrarás nuestro portfolio actualizado y tendrás acceso a descripciones completas de los productos con imágenes e información detallada. Si haces tu pedido a través de la web, quedará registrado en el momento y además encontrarás ofertas exclusivas. Con este vídeo vamos a explicarte cómo usar la plataforma y realizar cualquiera de las formas de pedido. General, rápido, subir desde Excel y de plantilla. Ponte en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para obtener tus claves en pedidos.torque@essity.com, indicando el nombre de la empresa, nombre y apellidos del usuario y dirección email. En un plazo de 24-48 horas recibirás tu contraseña. Con tus claves desde cualquier navegador o dispositivo, abre www.torque.es y entra en WebOrder. El usuario corresponde a la dirección de tu email, tras lo cual hay que poner la clave y haz clic en Login. Si quieres cambiar las preferencias, debes clicar aquí. En la zona de usuario puedes acceder a Preferencias, Catálogo y tus pedidos. Al clicar en Configuración, realizar tu pedido es más sencillo, ya que puedes personalizar el proceso. En cualquier momento podrás cambiar las preferencias. ¿Cómo lo puedes hacer? Elige un código de 3 caracteres, por ejemplo, HIG, y añade un código de pedido de comienzo, por ejemplo, 001. Para un pedido general, puedes encontrar los productos directamente o a través de catálogos individuales. A continuación, te explicamos las formas de seleccionar un producto en el proceso de pedido general. Puedes hacerlo con palabras claves o con el nombre o código de referencia. Aparecerá la lista de resultados. Otra alternativa es a través del catálogo de Torque, haciendo clic en el icono de producto. Por categorías. Cuando mueves el cursor por encima de las categorías, aparecen más filtros para acotar tu elección. La descripción de producto incluye la siguiente información: precio actualizado, peso, color, dimensiones, código EAN y mucho más. También tienes un enlace a Torque Online, desde donde podrás bajar su ficha técnica y encontrar información medioambiental, y WebOrder te propone relación entre productos. Selecciona la cantidad de producto y añádela a la cesta clicando en Pedir. Otra alternativa es añadir el producto directamente a la cesta en la página Búsqueda. La información quedará registrada en la cesta. Al salir del sistema, la información permanece grabada y disponible para la próxima. La cesta solo se vaciará a través de Completar o Borrar el pedido. Encontrarás el icono de un palé junto al de la cesta de la compra, donde te indica el espacio de tu pedido. No podrás hacer un pedido por debajo de tu mínimo. Está estipulado por servicio al cliente. Si la información es incorrecta, por favor ponte en contacto con servicio al cliente. pedidos.torque@essity.com. Una vez que accedes a la cesta de la compra, podrás ver los productos que has añadido y el resumen de tu pedido. También podrás cambiar la cantidad. Borrar productos de tu pedido y crear notas internas sobre tu pedido, para tu uso exclusivo. Selecciona tu dirección de entrega o facturación. Si tuvieras varias direcciones grabadas en el sistema de Torque, selecciona la correcta. A la derecha puedes indicar una referencia para este pedido, persona de contacto de recepción, tu código de pedido interno y comentarios que estimes necesarios. Cualquier comentario para el servicio de cliente de Torque debe enviarse por correo electrónico. La puedes cambiar manualmente o seleccionar una nueva fecha en el calendario. Esta siempre debe ser posterior a la que aparece sugerida. Haz clic en Siguiente para continuar tu pedido y cerrar la compra. Una vez completado tu pedido, recibirás una confirmación por correo y un resumen del pedido. Atención al cliente se encarga de tramitarlo y enviarlo. No olvides que mientras tu pedido tenga el estatus de abierto, se puede cambiar o borrar. Una vez tu estatus cambie a enviado, ya no se podrá efectuar ningún cambio.
Este método es adecuado para los usuarios que conocen exactamente qué productos quieren. Haz clic en Pedido rápido e introduce el código de referencia del producto y la cantidad. Recuerda utilizar nuestras unidades de compra que puedes consultar en la página de detalle del producto. Cualquier comentario sobre tu pedido para servicio al cliente debes hacerlo vía email. Una vez que todos los productos han sido marcados, puedes confirmar el pedido clicando en Pedido y se enviarán automáticamente a tu cesta. Si quieres trabajar con Excel, puedes usar la función Subir pedido. Sigue las instrucciones que encontrarás para completarlo con éxito. Para trabajar con Subir pedido, descárgate el documento Excel desde la página y rellénalo con los códigos de los artículos que quieres y las cantidades que necesitas. El campo de descripción es solo para uso interno. Cualquier comentario para servicio al cliente sobre tu pedido debe hacerse vía email. Haz clic en OK y todos los productos serán añadidos a la cesta. Crear y utilizar una plantilla te permite hacer tus pedidos con mayor rapidez. Gracias a este método, ya no será necesario buscar una y otra vez los productos recurrentes. Para crear una plantilla, debes hacer clic en el icono de Crear plantilla, nómbrala y luego haz clic en OK. A continuación, busca los productos que quieres incluir en tu nueva plantilla, como lo harías en un pedido general. En la página de producto encontrarás un icono rectángulo que una vez hagas clic sobre él, verás la selección de plantillas en la que puedes incluirlos. Cliquea el nombre de la plantilla donde quieres que vaya. También es posible guardar el carro de la compra completo como una plantilla para futuros pedidos. Si quieres guardar la cesta de la compra como plantilla, solo tienes que hacer clic en el icono rectangular y se añadirá directamente a tu lista de plantilla. También puedes añadir productos individuales de tu cesta de la compra a tu plantilla. Una vez añadidos, aparecerá un mensaje confirmando que tu producto ha sido añadido con éxito. Para ver el historial de pedido, haz clic en Pedido y luego selecciona Mis pedidos. Los filtros siempre te ayudarán a encontrar tu pedido rápidamente. Deberás utilizar tu número de pedido, fecha de pedido o estado. Todos los pedidos guardados están en Mis pedidos. La forma de reactivar un pedido y mandarlo a la cesta de la compra, haz clic en el número de tu pedido y luego haz clic en Activar tu pedido. Utilizando la web order, además de tener el catálogo actualizado y una información completa de los productos, ganarás en facilidad y rapidez a la hora de gestionar tus pedidos con cualquiera de las opciones a tu disposición. Pedido general, rápido, subir desde Excel y de plantilla.